desde el Partido Comunista también queremos aprovechar la oportunidad para reiterar nuestros planteamientos referentes al tema de la protección del salario de los y las trabajadoras. El lunes pasado expresábamos que el incremento salarial no es suficiente porque en una situación generada indudablemente por la crisis del modelo capitalista rentístico, la caída de los precios del petróleo, indudablemente la imposibilidad de importar cantidades de productos y de insumos como lo teníamos, indudablemente cuando el barril de petróleo se ubicaba en $150, frente a esa realidad, es indudable que se generen situaciones de insuficiencia en el abastecimiento que puede provocar la escasez. Y que aprovechan muy bien los grandes monopolios de la comercialización y de la distribución, que es un sector monopólico consolidado en nuestro país desde hace muchísimos años, porque es la característica, el rasgo fundamental del modelo de acumulación capitalista rentístico venezolano, que es improductivo y que por tanto depende de las importaciones, no solamente de los bienes de consumo esenciales, sino también de los insumos para la manufactura y el ensamblaje de productos nacionales, ¿no? Entonces, frente a esa realidad de fortaleza histórica de estos monopolios capitalistas privados de la comercialización y la distribución, nosotros tenemos que hacer valer el salario de las y los trabajadores y garantizar el acceso a los bienes de primera necesidad, a los precios regulados, a los precios accesibles a las y los trabajadores por medio del establecimiento de planes, de una política, mejor dicho, por medio de la lucha por una política que nos permita conquistar un sistema público y popular de abastecimiento que derrote los monopolios, que derrote los monopolios de la distribución y la comercialización privado y que frente a esta coyuntura específica garantice el acceso a los trabajadores y al pueblo organizado a los bienes de consumo de primera necesidad y a los precios regulados. Entonces, proteger el salario significa no solamente abogar por las leyes, sentarse con los empresarios, sino trabajar de la mano con los trabajadores para garantizar el cumplimiento de esas leyes directamente en la fábrica, pero también significa luchar por un nuevo sistema público y popular de abastecimiento que nos garantice el pleno abastecimiento por medio del poder popular, el pleno abastecimiento por medio de la organización popular, directamente en los centros de trabajo y directamente en las comunas, comunidades organizadas. Nosotros debemos derrotar toda esa red de intermediarios que se burla del pueblo trabajador y que históricamente ha acumulado grandes ganancias viviendo de las necesidades de nuestro pueblo por medio de mecanismos que garanticen una distribución directa de esos alimentos y bienes de consumo de primera necesidad, o bien que son producidos en el país, o bien que son importados por medio de una nueva estructura pública nacional y popular de abastecimiento, pero también a través de la organización y la creación de las juntas populares de abastecimiento que en cada centro de trabajo debe constituirse, que en cada comunidad, consejo comunal debe constituirse para liquidar todas esas redes de intermediación y el pueblo trabajador y el pueblo organizado pueda tener de manera directa acceso a esos bienes de primera necesidad que no se los van a garantizar los grandes monopolios de la distribución y la comercialización, porque su objetivo no es que el pueblo coma, porque su objetivo es garantizarse la mayor suma de ganancia posible en este proceso. Entonces, es la misma línea que hemos planteado de radicalizar nuestra lucha anticapitalista y por construir indudablemente un nuevo modelo económico que tenga sustento en la hegemonía de la propiedad social sobre los medios de producción, pero también sobre los medios de comercialización y distribución de los bienes de consumo.